también el buró político consideró que es importante todas las expresiones, que son importantes todas las expresiones de solidaridad internacional que se han venido dando con nuestro pueblo, con nuestro gobierno, frente a las amenazas y las agresiones del imperialismo norteamericano europeo. Que eso demuestra que pese al poder hegemónico del imperialismo norteamericano europeo, sigue avanzando la configuración de un cuadro mundial que está apuntando a cambios en las correlaciones de fuerza y que la agresividad del imperialismo norteamericano europeo tiene que ver precisamente con estar consciente de esos cambios que están avanzando y la necesidad que para su dominación les plantea el mantener el orden existente. Valoramos del Partido Comunista todos esos mensajes de la CELAT, de Mercosur, del ALBA, de UNASUR, del G77 más China, en general, una demostración de que hay conciencia a nivel mundial de la necesidad de fortalecer los procesos de construcción de soberanía, de construcción de independencia y de desarrollo soberano. Vimos en el buró político el planteamiento que el presidente de la República realizó con relación a la posibilidad de, así como se avanzaron en negociaciones mediadas por el Vaticano, por Canadá y por otras instituciones o países que lograron la liberación definitiva de los restantes tres patriotas cubanos injustamente detenidos, presos con sanciones, con decisiones incluso de prisión perpetua, ¿cómo lo llaman eso? De cadenas perpetuas. Pero lo que demuestra que la realidad política se impone por encima de normas en un momento determinado según las necesidades políticas y los requerimientos políticos de los países. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro recientemente señalaba de hasta dónde podría lograrse la liberación del camarada Oscar López Rivera, un preso del imperio, ciudadano puertorriqueño, luchador por la liberación y por la independencia de Puerto Rico. Bueno, en un canje por Leopoldo López. No sabemos si es en serio o es en broma, pero en ese mismo tono decimos desde el Partido Comunista de Venezuela que acompañamos ese acto de solidaridad del gobierno venezolano con un patriota latinoamericano, puertorriqueño, internacionalista como Oscar López, y a la vez llamamos a no perder de vista que las y los revolucionarios venezolanos, que el movimiento popular venezolano, que las fuerzas internacionalistas mundiales también cuentan en Francia con un detenido de alto relieve, con un preso secuestrado en su momento y hoy preso en Francia, un venezolano solidario con las luchas de los pueblos árabes y con el pueblo palestino, que arriesgó su vida en esa solidaridad en la lucha frente al sionismo y frente al imperialismo, que es el caso de Ilis Ramírez Sánchez. Recordamos al ciudadano presidente de la República, al gobierno nacional, que tenemos a estos venezolanos en las cárceles francesas y que también debiéramos plantearnos su repatriación con base a los acuerdos que sean necesarios adelantar.